Think Tank, conectando mentes para cambiar el mundo. I'm running, running through the jungle. Run it like a slave through the underground tunnel. Told y'all niggas better get these bitches, cause I spit till my lips need 16 stitches. Que estamos esperando aquí a que empiece el bloque, ¿ve? Y bueno, hoy vestida de Dani Sahin, espero que me acompañen. ¿Cuál fue tu colección favorita hasta ahora? No, debo confesar que Alessandra Grau siempre nos presenta algo súper interesante. Este año no fue para menos. La man la votó. La verdad es que, Alessandra, felicitaciones. ¿Has visto alguna colección? No, no tuve chance. Casualmente estaba tocando mientras estaban haciendo todas las colecciones. ¿Y espera? ¿Tienes alguna expectativa con alguna colección? Precisamente me gustaría ver qué es lo que ha sacado Sarabazán esta vez. Porque es un nombre muy, muy viejo. Yo he crecido mucho con ese nombre. Así que me gustaría ver qué es lo que está pasando con eso por ahí. Sería interesante también. Chajín también. Pero yo me... Yo estoy vestida de Chajín. Esta nueva colección de Chajín. Claro, un saludo para Dani, un beso. Deliciosa, pero todo bueno, cool. Bueno, y estoy aquí ahora con Rookie Álvarez, que vamos a hacerle otra pregunta intrigosa. Tú también te tienes que quedar aquí. A ver, Rookie, ¿con qué canción te vestiste hoy para venir al Fashion Week? Wow, sería como Lordi, Million Dollar Bills. Creo que fue lo primero que escuché hoy. Estamos con Eric Flores, el gerente de la marca de Pantene Pro-V, y nos va a tratar de convencer por qué tenemos que usar este producto. Muchas gracias, Moda Inc. Mira, estamos aquí para traer la noticia que tiene Pantene para Panamá. Estamos relanzando Pantene por completo. Es la mejor fórmula en la historia de Pantene. Es una fórmula que es 7 veces más efectiva y que repara mejor que la marca líder profesional. Estamos muy contentos aquí de presentar este nuevo relanzamiento a todo Panamá en el Fashion Week. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like. ¿De qué estás vestido hoy? Algo como de verano, invierno, rústico, clásico, no sé. ¿Con qué canción te inspiraste para vestirte de esta manera? ¿Con qué canción? Alive. ¿Qué crees tú, llevando tantos accesorios, que sería un accesorio indispensable para venir al Fashion Week? No, más que nada la boina. Sí, la boina. Vamos a hacerle un detalle a la boina porque está espectacular. Miren esos botones y las plumas. ¿Lo hiciste tú? Sí, todo. Todo lo hiciste tú. Me encanta. Diseñadora futuro. Es de Samsung donde están las preguntas intrigosas y con uno de los modelos del Fashion Week, quien nos va a decir con qué canción te vestiste hoy. Bueno, con la canción que me vestí en el día de hoy fue con I Don't Care. ¿Y nos da una vueltita? Claro. En el último día del Fashion Week me encuentro con uno de los diseñadores, José Carlos, quien nos va a mostrar sus diseños y nos va a hablar sobre su colección. Bueno, aquí les presento mi colección, soy panameño y bueno, espero que les guste. Visiten www.societejosecarlo.com. Vamos a verla, a ver por acá. Buenas noches, estamos aquí en Art Spaces. Esta es una empresa que se dedica a producciones fotográficas. Hacemos fotografía comercial, portadas de revistas para revistas como Mía, Mujer, Lobby, Status, etc. Y somos un equipo completo que tenemos al fotógrafo Luciano Salazar como nuestro fotógrafo de planta. Yo soy el director productor de arte y Dorina Sabó como nuestra maquillista internacional.
Hacemos todo tipo de fotografía, fotografía personal, y los invitamos a visitar nuestro estudio en Casco Viejo, edificio Montefiori, apartamento número 1. Bueno, chicas, ya saben, si quieren tener fotos así de revista como la de revista mía, publicarlas así para quedar bien regias, tienen que venir a Art Spaces. Y esperando para entrar al último bloque del Fashion Week, que nos encontramos con una señora que está super chic, se llama Silvia, que nos va a contar en qué se inspiró para vestirse el día de hoy. Bueno, miren, soy la mamá de Roberto Bonner. Este Roberto Bonner es el que me viste, el que me compró el atuendo. Entonces es Roberto Bonner, es mi hijo. No sé si usted lo conoce. Claro que sí, un maquillista súper, súper especial. Besitos para ti, Roberto. Estamos con Gaby, la diseñadora de Coro Cora. ¿Por qué Coro Cora? Bueno, la Coro Cora es una garza roja que se encuentra en Venezuela y en Colombia. Es una ave alta, estilizada, y tiene un plumaje muy brillante, y decidí nombrar mi marca por esa ave, y la primera colección de la marca está inspirada en ella. Son vestidos de baño, ¿verdad? Y la estás lanzando aquí en el Fashion Week. ¿En qué te inspiraste para lanzar esta colección de vestidos de baño? Como te dije, en el ave, en la Coro Cora, por sus colores brillantes. Tenemos muchos colores brillantes y modelos que estilizan el cuerpo, porque es una ave estilizada. ¿Y dónde la estarás vendiendo? La estaré vendiendo online, aquí en Panamá, en dos boutiques, próximamente el mes que viene, y en Colombia, en Bogotá. ¿Nos puedes mostrar alguno de los que sea tu preferido? Es uno de mis preferidos, es un traje de baño entero que tiene un corte alto, pero hace ver la silueta muy bonita. La mujer, mira, aquí pueden ver unas fotos. Estamos aquí con la gente de Cocodrilo Chic, que nos van a promocionar un poco, a ver de qué se trata. Hola, buenas noches a todos. Bueno, aquí en el Fashion Week Panamá, presentando por primera vez en Panamá una marca que se llama Cocodrilo Chic. Es carteras y accesorios netamente en piel de cocodrilo, no cualquiera, de caimán negro, donde solo se reproduce en la cuenca amazónica. Es la perla dorada de los cocodrilos. Como pueden ver, nosotros hemos logrado tener una máxima flexibilidad en la piel de cocodrilo. Bueno, la gente que sabe se puede dar un poco de cuenta que es una piel de calidad, es una piel que se logra con mayor flexibilidad, no es una piel que se quebrajea ni que se va a escamar, es muy durable, y a la vez la persona tiene un producto de lujo. En el stand de la bebida de vanguardia innovadora del Fashion Week, nos van a contar por acá, ¿qué tiene de innovador esta bebida? La innovación que estamos, Absolu, como siempre, una bebida de vanguardia que está solamente para este target, este nivel de personas que están ahorita aquí en Fashion Week. Justamente vanguardia porque, bueno, es un vodka que es 5 veces destilado, aparte de su destilación. Ha tenido un reposo, un paso por madera de 3 tipos de roble, americano, francés y escocés. Entonces, estos tipos de paso, como está 5 veces destilado, y el reposo hace que le dé ese color característico a Absolu Amber, que es el único vodka que ha tenido reposo o paso por madera. Bueno, mi gente, esto fue todo aquí en el Fashion Week 2013. Espero que lo hayan disfrutado y, bueno, muchos besitos para ustedes. I'm running, running through the jungle. Run it like a slave through the underground tunnel. Told y'all niggas better get these bitches, cause I spit till my lips need 16 stitches. Think Tank, conectando mentes para cambiar el mundo.